Aquí la directora Faden. Envíen refuerzos a mi ubicación. Habla la directora Faden. Envíen un soldado a mi posición. Es genial que haya una... Thank you.
Aquí la directora Faden. Necesito que envíen un soldado a mi posición. ¡Los refuerzos han llegado! Aquí la directora Faden. Envíen refuerzos a mi ubicación. Thank you.
Habla la directora Faden. Necesito refuerzos en esta ubicación. Es genial que haya una directora activa. Thank you.
El clavo está corrompido. Eso explica por qué el consejo no respondía. Y también la causa de los terremotos. Marshall bajó aquí para pararlo. Debería haberlo acompañado. Podría haberla salvado. Pero aún puedo salvar a los demás. Pues que os den a vosotros también. Oh, desde luego. Seamos prudentes. Que no sepan que los he descubierto. Al menos no por ahora. El clavo está a salvo. El Gis no puede tocarlo. No hay vuelta atrás con la hemorragia astral en la fundación, pero al menos se ha cortado. También la actividad sísmica. Lo lograste, Jesse. ¿Pudiste encontrar a Marshall? Sí. Ha muerto. Murió creyendo que había salvado la agencia. No es mala forma de morir. Esta crisis me pilló por sorpresa. Ni siquiera pude preverlo. Pero prometo que estaré preparada para la próxima. Porque, a ver, ¿para qué sirve una directora si no puede proteger su agencia?
Creía que sabría manejar las cosas como directora. Está claro que no es para nada sencillo. Tengo que escoger un rumbo para la agencia. Uno que se ciña a nuestros objetivos, no los del Consejo. Sean los que sean, tengo que marcar mi camino. De identificación. Jefe de seguridad. Thank you.
Thank you.
Ahora que el asunto del clavo está solucionado, debería volver al Ejecutivo. Pero creo que voy a seguir mirando por aquí. Solo un poco más. ¿Ha hecho algo él? Define algo. Algo inusual. Define inusual. Emily. Perdona, pero la respuesta es un sí mayúsculo. Ahora que ha recuperado la integridad, el clavo emite un campo de... llámalo radiación de bajo nivel. Parece suprimir cualquier material biológico que toca. Eso explicaría por qué no crece nada y por qué la agencia tuvo que dejar la zona. Una exposición prolongada afectaría los procesos neuronales. Espera. ¿Ese campo se generó cuando purgué el clavo? Lo pensé, pero las lecturas del clavo son muy diferentes de las que registré en los puntos de control purgados. Creo que se trata de un campo autogenerado. De hecho, creo que es capaz de prevenir pasivamente la corrupción del GIS, igual que hacen los ARE. Lo que me lleva a preguntarme qué ocurrió realmente cuando lo purgaste. Yo también me lo he estado preguntando. ¿Dejó el consejo que el GIS corrompiera el clavo? ¿Querían que yo lo purgara? De ser así, ¿por qué? ¿Qué sabes sobre el director? Pues que fue el predecesor de Trench en el cargo. Northmore es conocido por haber sido el primer director nombrado por el Consejo. Antes de que encontrásemos la casa inmemorial, comités de viejos trajeados escogían a los directores tomándose un coñac o fumando un puro. Métodos normativos, sin ningún interés. Creo que la palabra que buscas es burocráticos. O anticuados. El caso es que Northmore al final se vio obligado a... Bueno, lo vamos a dejar. Curiosamente, los dos directores nombrados por el Consejo dejaron el puesto en... circunstancias inusuales. Si el Consejo nombra a un director, ¿qué hace para que se jubile? Dudo que se pongan a regalar relojes de oro. Lo siento, Jesse, no quería dar a entender... Tranquila. Si alguien se va a ir a la calle, serán ellos. ¿Qué sabes sobre la entidad llamada Anterior? No tengo información al respecto. ¿Puedes darme tú algún detalle? Pues, imagínate un bicho de un solo ojo. Creo que pertenecía al Consejo. Luego pasó algo y ahora va... ¿por separado? Interesante.
A ver, siempre he querido saber si el Consejo es una especie de entidad, un grupo o un conjunto de consciencias vinculadas. Pero esto coincide con la teoría del grupo, aunque podría haber experimentado una especie de exilio corporal. Demasiadas incógnitas para formar una hipótesis, pero si te parece importante, le puedo dar prioridad en futuras inmersiones astrales. La suerte favorece a los que se preparan. Hazlo. ¿Qué es? Tengo información. Creo que interesante. A ver, si aunque pod demasiado, si te suerte favorece, hazlo. Yo voy a seguir. Vuelve pronto. Es la directora. Yeah.
Formación adecuada. Pues claro que sí. Mi formación es muy adecuada. Me acuerdo de esa cámara. ¿Cómo demonios habrá salido? Ahora el Gis se dedica a hacer cine.
compartir el protagonismo con el país. Thank you.
Tenemos que ser metódicos y... No pensaba que fue... Nos vemos luego. Qué bueno verla, directora. ¿No se ha avistado Giz en el motel Ocean View? ¿Podría haber supervivientes dentro? A saber, en el 84 pasó algo parecido. La agencia perdió el contacto con todo un departamento en una transformación de la casa. El jefe del departamento apareció 2 años después en el motel. Tenía el brazo atascado en una máquina expendedora. Tenemos que mandar un equipo de búsqueda cuanto antes. He leído lo de investigación dimensional. El poder del proyecto está mejor apagado. Oí la voz. Las algas con las otra dimensión. ¿Ah, o no? Y es saber que me... Estoy furioso. No, pero da... Si puede ver... Tal vez... Yo no soy un... No despor... No detecto actividad del GIS alterada. No sé si su actividad cerebral... Conozco si despertará o no. Tengo ni idea. Pues esperaré a que es lo justo. De acuerdo. Lo vigilaré. Si despierta, no lo digo. Entiendo. No es que sea muy popular. Cuando el Edrón murió, por un instante dejé en mí. Pero solo un momento. Eso explica que vimos, ya nos había atrapado. Y vi horrible. Estaba a punto de caer cuando el Giz retrocedió. Les habían vuelto. Si la muerte del Edrón apagó los Ares, debe haber una nueva fuente que los alimente. Que debe ser... El Edrón ha muerto. Si es que una forma de vida resonante morir, pero lo que despertó dentro de ti, eso que llamas Polaris, o por lo menos, eso dicen mis... No llegaré a entender nunca todo, pero no me importa. Me alegro de tenerte con... Gracias, Emily. Dylan estaba atacando... Es que intentaba conseguir. Desde su llegada, los objetos de poder vinculados al plano astral... Tal vez sus objetivos fueran... ¿Pero con qué motivo? Los motivos del GIS son complejos, pero en los archivos confidenciales o se han borrado todos los datos. Pues tal vez sea el momento de... Ni que fuera algo te conocí, nos va bien. Para mí, para la G, Trench y Darling, todo lo que no apuntaran del asunto. Y... No seremos mejores, damos sus errores. Bueno, tengo una agencia que dirigir. Nos vemos. Por supuesto, directora Faden. Por favor, Emily. Eso ni en broma. Thank you.